Muy animada la gente. Sí, sí, sí. Que sigue entrando, que veo que se sigue colocando. Sí, sí, se estaba llenando. La verdad es que... Muy bien, muy tranquilitos los dos. Sí, en principio, bueno, pues vemos la dificultad ya de la esquina azul, que es zurdo, y la dificultad que es añadida a un luchador que siempre está acostumbrado a entrenar con la mayoría de compañeros diestros. Primero, bueno, un aviso verbal que dice que cuando agarre que solo ejecute un golpe de rodilla. ¡Oye! Muy bien, muy bien. Un combate que no es propio del amateur, es un combate ordenado, es un combate limpito. Sí, sí, la verdad es que muy vistoso. Yo a veces echo de menos pues este ritmo en los combates amateur, son un poquito más desordenados. Y... Sí, la verdad es que, como te he dicho antes, aunque lleven dos combates amateur cada uno, son chavales que llevan mucho tiempo en sus escuelas, que practican a diario su deporte, y la verdad es que están aquí hoy porque se lo merecen, obviamente. Los dos ya habíamos visto vídeos entrenando y la verdad es que son dos guerreros que lo están demostrando, que van de menos a más y tienen al público enganchado. Sí, el amateur, al final siempre insistimos que el amateur es el... Es el recorrido que debería hacer todo luchador, sin prisa, es donde el luchador coge experiencia y se le ve que estos chicos, igual hay amateur un poquito más nuevos, estos chicos se les ve que saben de lo que hablan, que llevan tiempo, tienen técnicas más limpias, un orden un poco más correcto. Se ríe la esquina roja, ve que no... Yo siempre juego un poquito a José a hacer quinielas. Y este primer asalto yo se lo voy a dar al azul. Siempre hago un veredicto mío, que sí, no. Sí, 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 claro. Al final yo no soy juez. Mira. Eso es. Parece que está terminando ahora más fuerte Héctor. Y eso puede ser fruto de que Jairo estaba ahí en la recámara. Bueno, le habíamos dado paso a José para que presentara un poquito la velada de hoy, la tarde de hoy, daría los agradecimientos a todos los patrocinadores, a las instituciones que correspondían. Pero ahora nos toca nuestro trabajo y bueno, ya has visto el primer asalto desde la barrera, que estás colocadito aquí detrás mía. Nosotros hemos coincidido que igual el primer asalto se lo podríamos dar a la esquina azul. Igual. Sí, puede ser más tranquilo, ¿no? Con todo un poco más. Combate pareado, porque la esquina roja, en este caso es Miguel Franco. No, perdón. Tenemos aquí la chuleta. Héctor Salgado, sí. Pues viendo que se le escapaba de asalto, creo que el último minuto... Intenta apretar un poco más. Una rodilla en salto, vimos. Pero siempre finalizando con la rodilla, la esquina azul. Miguel Navarro, pues entendiendo un poquito más lo que es el K1 y finalizando esas rodillas. Y ya se vuelve un poco más barullo ahora, ¿no? Abusando mucho también Héctor de ese low kick. Low kick. Con la pierna adelantada. A la pierna adelantada, porque claro, comentábamos que Héctor Salgado tenía que ver que la pierna adelantada de la esquina azul es zurdo, claro. Entonces siempre la tiene más cerquita y ha elegido castigarle esa pierna para intentarle incomodar en el apoyo y no lo está haciendo del todo mal, No. Creo que está levantando el combate, creo que lo está llevando a su terreno otra vez. Y ha recibido un rodillazo y mira, se toca la parte del hígado ahí Salgado, le ha dado una rodilla y cuidado porque puede castigar eso. Nos puede dar pista de que puede estar tocado. Mira, ahí le ataca otra vez con la patada. Pero bien, devuelve con una patada arriba. Bueno, y el primer asalto que no sonó la campana, ¿no? No sonó, estábamos intentando descubrir qué había pasado porque habían parado. Porque habían parado el asalto y habían aprovechado un golpe recibido. Y trabajando bien el low kick durante todo el combate. Veremos en este último qué tal va. Bueno, el abrazo deportivo siempre
último salto. Siempre presente, Jairo. ¿Cuánto lo hablamos, verdad? Viniendo en el viaje, 6 horas de conversación. Y, jolín, que al final viéndolos desde dentro, ves la nobleza dentro de un deporte de contacto, la nobleza que hay y la amistad que se crea. Este tercer asalto, bueno, pues el que esté mejor de fondo, digamos, o el que tenga más actitud por querer ganarlo, pues se lo llevará. No sabemos qué va a pasar, pero... Uy, asalto ahora, cuidado porque le ha hecho creo daño, que, ¿eh? Creo que la ha llevado. Le hace la cuenta, sí. Bueno. No sé cómo ha entrado de dura, pero sí que es verdad que... Lo ha dejado tocado, ¿eh? Vemos que bueno, tiene seguidores. La verdad es que ha traído seguidores desde Cáceres. Realmente ha sido una cuenta de protección, que las cuentas de protección en amateur no puntúan. No puntúan. Condicionan un poquito, pero no puntúan. Lo único que, lógicamente, si consigues ejecutar una cuenta de protección a tu rival, tu autoestima sube, es como que le he llegado, como le he hecho daño y bueno. Y si está igualado el árbitro, pues hombre, siempre condiciona. Cuenta, algo ha pasado, ¿no? A mí siempre me han dicho, las cuentas de amateur no puntúan. Y yo digo, no puntúan, pero condicionan. Claro, y al final, en un veredicto final, una cuenta, pues puede... Se está quejando de algo ahora. Ah, está sangrando por la nariz. Está sangrando mucho. Bien, yo creo que inteligentemente Salgado se lo decía al árbitro para que el tiempo no corra. El asalto por ahora está siendo de él después de esta cuenta, yo creo, porque no ha dado tiempo mucho más. Y que pasen segundos, ¿no? Porque no se para el tiempo. No se para, entonces claro, le beneficia, porque creo que claramente este asalto ha sido Salgado. O sea, está siendo de Salgado, perdón. El anterior yo también se lo daría. En el cómputo global puede... Está castigando bien. Pues se defiende Navarro y aquí ya intercambio. Ahora si lo coge, no sabemos muy bien tampoco si ha sido un golpe certero. Pues, como suele decir, en la zona de intercambio de dinero ahí puede pasar cualquier cosa. Y es la que ha entrado. Desbordado de... Para ser el primer combate, Tito, combate bonito, dinámico y con buenos intercambios.